la Iglesia está siempre atenta a todos los sectores, como el Papa Francisco dice, despreciados, marginados, y parece que estamos mejorando. Hay mejores caminos, hay mejores escuelas y hay muchas nuevas construcciones, pero hay mucha pobreza todavía. Lo que nos indica son los comedores populares. Cada rato más gente viene para pedir pan de cada día. Y agradecemos profundamente a ICN, que nos está colaborando justamente en estas obras para disminuir y atender a los pobres, para estar junto con ellos. Aquí vienen toda la gente que no tiene recursos para poder tener comidita y entonces vienen aquí a servirse un plato de comida. Nuestra madre fundadora ha organizado el comedor que se llama La Olla del Pobre. Pueden entrar el que pasa, no decimos usted no es de aquí. Vienen hasta 200. Al entrar les hacemos rezar y después hacemos todo lo posible para que ellos se vayan contentos y queden satisfechos. Le vamos a dar gracias al Señor porque ha muerto por nosotros para librarnos del pecado, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El compromiso por los pobres es el compromiso de defender la imagen de Dios en los hermanos. Muchas veces una imagen ultrajada, pisoteada, donde no pueden vivir. Por lo tanto, comprometernos por el pobre es comprometernos por la imagen de Dios y por la presencia misma de Cristo.